Hola, aún no comienza el culto, estamos en el predio, esperando a los hermanos que se conectan más tarde, pero mientras llegan los demás, ¿qué le parece si aprendemos algo muy importante? Durante esta semana aprendimos en el libro Misión Jesucristo un método de evangelización que se llama Las cuatro cosas que todo ser humano debe saber. Es un método sencillo para compartir el Evangelio de Jesucristo. Si no me quiere creer que es tan sencillo, tómeme tiempo y verá que se lo digo bien rápidamente, en poco más de un minuto. ¿De acuerdo? Corre tiempo. Déjame contarte las cuatro cosas que todo ser humano debe saber. Las cuatro cosas más importantes de la vida. Las puedo decir de una vez. Número uno, que Dios tiene un plan para todo ser humano. Dios quiere algo con nosotros. Número dos, que los seres humanos tenemos un problema, serio problema. Y número tres, que Dios tiene una solución para nuestro problema. Y número cuatro, que todos los seres humanos debemos tomar una decisión importante. Vayamos entonces a entender estas cuatro cosas que todo ser humano debe saber. Número uno, Dios tiene un plan para ti y eso significa que Él quiere que estemos con Él en los cielos. Dios quiere para nosotros vida eterna. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el plan original de Dios para todos nosotros, que estemos con Él en la vida eterna, que un día vayamos a morar con Él. ¿Se va a cumplir este plan? No necesariamente. El problema es nuestro. Nosotros tenemos un problema y esa es la segunda cosa que todo ser humano debe saber. ¿Qué es lo que tenemos como problema? Nuestro pecado. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Los seres humanos nos hemos alejado de Dios y al alejarnos de Dios hemos pecado contra Él y hemos establecido una barrera entre Dios y nosotros. Ese es nuestro problema. Estamos separados de Dios. Estamos bajo condenación. Muy bien, hasta aquí la historia está muy triste, pero hay una tercera verdad que todo ser humano debe saber, que Dios tiene una solución para nosotros. El plan de Dios es que tengamos vida eterna. Nuestro problema es que hemos cometido pecados, pero la verdad es que Dios tiene una solución para nuestro problema y la solución es Cristo Jesús muriendo por nosotros. Mire lo que dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias a Dios. Porque nuestro problema puede ser solucionado si creemos en Cristo. Él murió para cancelar nuestro problema, para condenar nuestro pecado y para limpiarnos de ese pecado cuando depositamos nuestra confianza en Él. Por supuesto, este es el problema de muchos seres humanos que no entienden. Creen que la salvación es por obras, creen que es siendo parte de una religión, creen que es yéndose de rodillas hasta no sé dónde. No, Él dio su vida por nosotros. ¿Recuerdan esa historia que les he contado muchas veces de aquel rey que dijo, pues estaba harto de los rateros en su reino? Dijo, si alguien roba para pagar su pecado de robo, debe pagar con un ojo. Así es que al rato en el reino no había rateros, pero había varias personas con un solo ojo. Un día llegaron con el rey y le dijeron, oye, tu hijo, tu único hijo, lo encontramos robando, ¿qué quieres que hagamos? Y el rey dijo, traigan a mi hijo, yo mismo haré justicia. Llevaron a su hijo al rey. Todos pensaban que el rey sacaría el ojo de su hijo, pero el rey lo que hizo fue sacar su propio ojo. El rey sacó su propio ojo y luego lo puso en una charola de plata y dijo, ¿qué hace falta para pagar un robo? Y todos dijeron, bueno, pues un ojo. Y dijo, ¿y este el ojo? ¿Por qué mi hijo sigue amarrado? Pagó por nosotros, esa es la idea. El inocente, el perfecto Hijo de Dios, murió como si fuese un pecador, para que nosotros, pecadores empedernidos, vivamos como si fuésemos buenos. Esta es la solución de Dios para nuestro pecado. Pero hay una cuarta enseñanza, cuarta verdad que todo ser humano debe saber, que debemos tomar una decisión. La Biblia dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. El sacrificio del Señor es una realidad, pero no es automático para todo ser humano. No, no todo ser humano es salvo porque Jesús murió por nosotros. No, la oferta de la vida eterna está ahí, pero nosotros debemos aceptarla. Debemos decirle que sí al Señor. He aquí el Evangelio de Jesús. Dios tiene un plan para nosotros. Nosotros tenemos un problema, hemos pecado. Su plan es vida eterna, nuestro problema es pecado. Pero Él tiene una solución, Jesucristo muriendo por nosotros. Pero debemos tomar una decisión, aceptarle con todo el corazón. Usted puede compartir esto, hermano, con toda persona que conozca. Puede usar este folleto evangelístico si quiere, en las oficinas centrales lo puede conseguir. O está en forma digital en nuestras redes. Bájelo de ahí también y compártalo con todos. Sencillamente, cuatro cosas. La última cosa es, acepta a Jesucristo. Señor Santo, bendícenos para compartir tu mensaje, el Evangelio, a todos los que nos rodean. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Ya es hora del culto, hermanos. Adelante, vamos al culto.
Bienvenidos al culto de nuestra iglesia Bautista Oreb. Qué gusto que te conectas. La palabra de Dios dice en número 6, del 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Oremos, hermanos. Señor y Padre Santo, cuántas gracias te damos por la vida, salud y bienestar que tú nos das. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que recibimos de tu mano. Señor, ponemos en tus manos este culto, bendice a nuestro pastor, bendice a cada persona que participa en él, bendice a cada una de las personas también conectadas, llénalas de tu amor y bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Está presente, vamos a postrarnos ante Él con reverencia. Hermanos, el Señor está presente en medio de nosotros, aún a través de esta manera como nos reunimos ahora, ahí el Señor está y lo podemos glorificar. Y le glorificamos de muchas maneras. El miércoles, ¿qué tal, pastor, con nuestra noche? Estuvo genial, gracias a Dios pudimos dar el grito, estar juntos, cantar canciones mexicanas, pero cristianas. Fue un culto, recordando nuestra mexicanidad, pero no fue un show ni una fiesta mundana de celebración, no, fue un culto cristiano, una fiesta cristiana de celebración
de gratitud a nuestro Dios. Estuvo maravilloso, ¿te gustó? Sí, gracias a Dios, todos vestidos de trajes típicos, los mensajes que estuvieron poniendo nuestros hermanitos ahí enriqueciendo todo. Fue muy linda la convivencia, gracias a Dios, hermanos. Dios está presente en medio de nosotros. Y nos dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora es tiempo, hermanos, de tener nuestra oración de intercesión. Vengamos al Señor, descansemos en Él. Amén. Donde usted está, donde estamos nosotros, nos unimos ahora, aunque estemos geográficamente separados, estamos unidos en oración. Así es que sí, vayamos a buscar al Señor todos juntos. Señor Santo, bendito seas. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por darnos patria y por darnos identidad como mexicanos y también responsabilidad con respecto a nuestro país, Señor, de ser buenos ciudadanos y de compartir la luz tuya, Señor, la verdadera independencia, la verdadera transformación, la total, la auténtica, la de fondo, que es tu santo evangelio. Aquí estamos delante de ti, Señor, para glorificarte, para honrarte, para darte acción de gracias, pero también para pedirte que bendigas a nuestros hermanos enfermos. Hay algunos internados, Señor, hospitalizados. Permite que pronto salgan y que estén bien. Bendice a los que están en casa. Bendice a los hermanos que han experimentado un duelo, Señor, porque has llevado tu presencia a uno de sus seres queridos. Bendice a tu pueblo, a los niños, a los jóvenes que van a la escuela, a los doctores, a los maestros. Cuídanos, Dios, por favor. Glorifícate en nosotros. Da prosperidad también a cada hogar, cada trabajo. Nos ponemos en tus manos. Escucha nuestros ruegos. En Cristo Jesús. Amén. 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 Amén, hermanos. Y ahora nos toca cantar a nuestro Dios con esa conciencia de que pedimos al Señor que nos abra el entendimiento, que abra nuestros ojos. Estamos en una campaña, Misión Jesucristo, donde estamos conociendo más del Señor, enamorándonos más de Él, abriendo nuestros ojos. Oremos al Señor esto con esta canción, Abre mis ojos, Señor, queremos verte. Cantemos. Amén, cantemos. Hoy con gran expectación queremos verte, Dios. Arde el corazón con fuego de tu amor y enciende la reunión. Eres tu razón, es por ti que cantamos. Abre nuestros ojos, queremos verte, abre las compuertas, tu río fluya, abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Enciende nuestro ser y haz resplandecer a cada Espíritu vendrá, se manifestará tu gloria y tu verdad. Eres tu razón, es por ti que cantamos. Abre nuestros ojos, queremos verte, abre las compuertas, tu río fluya. Abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Abre nuestros ojos, queremos verte. Abre las compuertas, tu río fluya. Abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Tu gracia, Señor, muestra tu gloria, Señor, muestra tu voluntad. Señor, muestra tu gracia, Señor, muestra tu gloria, Señor, muestra tu voluntad.
Este es un anuncio especial. Les recuerdo, estamos en campaña. Es decir, estamos en un discipulado intensivo, caminando con el Señor, descubriendo quién es Él, conociéndolo mejor, también entendiendo cómo es la salvación y cómo compartir de ella a otros. Es importantísimo que leamos un capítulo diario, el que corresponde a cada día, a través de este devocionario que es el libro Misión Jesucristo. Y también les recuerdo que tenemos folletos evangelísticos en las oficinas centrales de nuestra iglesia. Estos folletos evangelísticos no son como los típicos folletos para regalarse, así, toma, te lo doy para que lo leas. No, son instrumentos de evangelización. Son para que usted y yo los utilicemos y compartamos con alguien el Evangelio de Jesús, ya sea en persona, en una cafetería, en la casa, o tal vez a través de la internet. De hecho, además de tener estos folletos así en papel, también los tenemos en forma digital y aparecen también en nuestras redes. Y por cierto, aparece un video muy breve, de unos cuantos minutos, en donde yo explico el método que corresponde a esta semana, las cuatro cosas que todo ser humano debe saber. Tómelo en cuenta, estamos en campaña, estamos juntos en el grupo grande como culto, en el grupo pequeño donde podemos compartir unos con otros y en la vida individual a través de la lectura del devocionario. Y les invito para que cantemos juntos. Gracias te damos, oh Dios, es el canto que entonamos ahora. Y la gratitud que tenemos es precisamente por todo lo que aprendimos esta semana de quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros. Así es que, conscientes de eso, cantemos al Señor en gratitud. Adelante. Gracias por tanto amor, por la vida que ahora.
energía. Transferencia exitosa. Señor, gracias porque solamente en ti encontramos sustento. Te entregamos estos bienes, Señor. Te pedimos que sean sabiamente utilizados para el extendimiento de tu reino. Bendice a mis hermanos, Señor, y te pedimos que podamos llegar a cada vez más y más personas. Ponemos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En Horeb, continuamos trabajando para ser discípulos y llevar el mensaje del Evangelio a quienes son parte de nuestra congregación, así como a aquellos que quieren escucharnos durante este tiempo de contingencia. La provisión que el Señor da a su iglesia por medio de nosotros nos permite seguir proclamando el Evangelio, enseñando la palabra, sirviendo al prójimo y conviviendo en amor a distancia. Todo esto con el único fin de adorar a Dios sobre todas las cosas hasta mostrar el carácter de Cristo. Mantengámonos fieles en nuestra mayordomía y disfrutemos de las bendiciones y el cuidado de Dios, teniendo la convicción de que en todo somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, hermanas, reciban un saludo, abrazo acá desde nuestra casa en Waco, Texas. Les mandamos un abrazo donde quiera que ustedes estén. ¿Dónde podrán estar nuestros hermanos? Pues yo me imagino que obviamente la Ciudad de México y sus alrededores, Puebla, Estado de México, Cuernavaca. Tlaxcala, ¿sí existirá Tlaxcala o será un mito nada más? Si hay alguien de Tlaxcala, reciba un abrazote. Y por supuesto, de diferentes estados de México y también otros países del mundo. Donde quiera que usted esté, hermano, Dios le bendiga, es una bendición estar juntos. Qué bendición que a pesar de la distancia estamos teniendo un culto de adoración a Dios, ustedes y nosotros como una iglesia. Siempre será mejor estar en el mismo lugar, por supuesto, pero no, si no se puede, es una bendición estar aquí. Y vamos a tomar este momento, mis queridos hermanos, muy en serio para recibir palabra de Dios, para alabar su nombre. Amén. Como iglesia estamos muy agradecidos por muchas cosas y yo voy a mencionar aquí algunas. Una de ellas es la noche mexicana que tuvimos el pasado miércoles. ¿Qué tal? Fue hermosísima, hermosísima noche mexicana. Tuvimos canciones mexicanas, algunas mexicanas y algunas alabanzas mexicanas, que fue padrísimo. Tuvimos outfits mexicanos. Outfits mexicanos. Nosotros nos pusimos lo más mexicano que tenemos, que es la playera de la selección. Nos mostramos la comida mexicana que nos gusta. Algunos mandaron su foto de sus sopes, de su pozole, de sus pambazos. Los pastores tenían ahí y los pambazos y la discada del pastor. Y estaban ahí Víctor y Gaby, René y Denita. Fue hermoso. También oramos por nuestro país, por las diferentes necesidades que obviamente todos sabemos que nuestro país tiene. Así que nos unimos juntos como iglesia para orar por nuestro país y también estuvo muy, muy lindo. Claro, eso es lo más importante, ¿verdad? Que agradecemos a Dios. No era un culto a México, era un culto a Dios, agradeciendo por nuestro país y también pidiendo. Y dimos el grito. Gritamos, mis queridos hermanos, sí. Gritamos. ¿Tú gritaste? Yo sí. Yo también grité. Fue hermoso. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y otra cosa por la que estamos agradecidos como iglesia, hermanos, es por esta campaña que ya llevamos una semana en ella. Ya llevamos 7 devocionales y bueno, este va a ser nuestro segundo mensaje que vamos a escuchar de parte de nuestro pastor y ha sido una bendición, de verdad que sí. Misión Jesucristo se llama esta campaña y bueno, no sé, ¿tú tienes alguno de los devocionales que te haya gustado? ¿Algo que Dios te haya dicho en esta semana a través de estos devocionales? Sí, bueno, recuerdo el de la encarnación, ¿no? Que nuestro Dios es el único Dios que en su divinidad se hizo carne, se hizo hombre para venir a hacerse cercano a nosotros y a morir por nosotros. Buenísimo. Sí, a mí también me encantó ese tema y me gusta mucho cuando el pastor usa la palabra kenosis, porque se escucha acá como muy fancy, pero es una realidad hermosa que Jesucristo, que Dios se vació de sí mismo en Jesucristo para amarnos, para rescatarnos y para mostrarnos quién es Él. De esto se trata la fe cristiana, mis queridos hermanos. Esto que estamos estudiando es la fe cristiana, que en Cristo Jesús conocemos quién es Dios y en Él somos salvos. Amén. Esperamos, hermano, que usted también esté aprendiendo muchísimo con estos devocionales, con esta campaña, y que si usted aún no se une, que no se tarde en hacerlo, aún está a tiempo, aún puede adquirir su libro y se pone al corriente con los devocionales y listo. No se la pierdan, mis queridos hermanos, es una gran bendición. Hoy mismo pueden empezar, tenemos devocionales, tenemos grupos pequeños, únase a un grupo pequeño y tenemos los cultos como el de ahora, no se lo pierdan. Y es importante ahora el momento del llamado a la acción, les vamos a, como en Dora la Exploradora, les vamos a dar un segundo para que le den like y compartan esta transmisión. Muy bien, mis queridos hermanos, ahora sí vamos a escuchar la palabra de Dios. No sin antes decir nuestra declaración de fe, así que tomemos nuestras Biblias y digamos juntos.
La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me invitará a que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Oremos. Gracias, Señor, porque estamos juntos. Gracias por tu palabra. Háblanos, que nada te lo impide, Señor. Bendice a las personas que van a predicar tu mensaje y que todos, Señor, seamos transformados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, mis queridos hermanos, tenemos una nueva serie de sketches también. ¿Sabes cómo se llama? No. Se llama La Oreja de Malco. Oh, La Oreja de Malco. La Oreja de Malco, que tiene que ver con entrevistas a personajes famosos. ¡Muy bien! Y bueno, hermanos, es una manera de aprender, de compartir el mensaje de Dios. Y es que vamos todos y escuchemos la palabra de Dios. Bienvenidos a su programa, La Oreja de Malco, donde oímos las historias de los personajes más famosos de la historia y nos enteramos de sus más oscuros secretos. La Oreja de Malco es la oreja que todo lo oye. Esta noche, como entrevistadora, la talentosa, guapa e inteligente, Pati Chamoy. Bienvenidos todos a La Oreja de Malco. Es un gusto estar esta noche para escuchar la vida y los secretos de los famosos. Y hoy tenemos a un personaje muy especial. Él es oriundo de La Mancha, España. Proviene del siglo XVI. Es un valiente caballero andante. Su nombre es Alonso Quijano, mejor conocido como Don Quijote de La Mancha. Muchísimas gracias por acompañarnos, señor Don Quijote. Es un gusto tenerlo con nosotros. El gusto es todo mío, Patricia. Qué honor tener aquí a una figura tan importante. Se dice que Don Quijote de la Mancha es el libro más vendido después de la Biblia. ¿Sabía usted eso? Realmente yo no busco la gloria humana, pero sí, algo he sabido de eso. Es que a 400 años de sus hazañas, hay gente que aún sigue recordándolo. Sí, hay gente muy rencorosa. ¡Qué cotorro es usted, Don Quijote! Por favor, llamadme Alonso. ¿Alonso? ¿Cómo? ¿Ya no eres Don Quijote? No. Esa vida ha quedado atrás para mí. ¡Ay, qué declaraciones tan fuertes! Pero, oye, nosotros queremos saber más sobre las múltiples hazañas de Don Quijote. En realidad, Pati, mis hazañas no son lo que parecen. ¿No? Eso suena muy interesante, Alonso. ¿Recordáis al gigante curricunámbulo? ¿Al de un solo ojo? ¡Al de un solo ojo! Pero por supuesto que lo recuerdo. Es de las hazañas más memorables. Pues será solo un molino. Ay, Alonso. Ese tipo de declaraciones es el que hace a este programa el mejor de chismes. Quiero decir, de información. Yo siempre quise venir a este programa. ¡Claro! Todo mundo quiere venir a nuestro programa. Y una de las razones es nuestros divertidos juegos. ¿Te parece si hacemos el juego ahora? No podría estar más emocionado. El juego consiste en mostrar imágenes. Nosotros te vamos a mostrar varias imágenes en la pantalla. ¿Quieres que comencemos el juego ahora? Entendido. ¡A por ello! Muy bien. ¿Qué ves en esta primera imagen, Alonso? Veo un caballo viejo, débil y bueno para nada. ¿Y ahora qué ves en esta otra? Veo una vil vasija de barbero. ¿Seguro que no ves un yelmo de mambrino, Alonso? Por favor, Patty, no os creáis esas leyendas del yelmo de oro. Eso es solamente un mito. Vaya, estoy anonadada. Pero sigamos con el juego. Dime, ¿qué ves en esta otra? Veo un mesón viejo, sucio y sin valor. ¡Guau! No me lo puedo creer. Vayamos a la última imagen. ¿Qué ves? Veo unos molinos de viento y nada más.
Estoy impactada y estoy segura de que el público también lo está. Te vemos muy cambiado, Don Quijote. Quiero decir, Alonso. Sí, han pasado cosas en mi vida que me han vuelto mal. Pero cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? Pues, entre otras cosas, me enfrenté a la realidad de mí mismo cuando me miré en el espejo. Claro, hemos escuchado de tu enfrentamiento con el Caballero de los Espejos. Efectivamente, el espejo me hizo darme cuenta que yo no era más que un viejo loco. Bueno, Alonso, es que uno a veces se mira en los espejos incorrectos. ¿Cómo? ¿De qué habláis? Mira, te regalo este libro. Mírate en este espejo. Te enseña a mirarte en el espejo de lo que Dios dice de ti y no de lo que los demás dicen. Le echaré un vistazo, pero sinceramente estoy tan roto que no creo que nada me... Oye, y hablando de estar roto, dicen los rumores que hubo un rompimiento con Dulcinea. ¿Eso es cierto? No me falte el respeto. Yo vine a hablar de mi trabajo, no de mi vida privada. Pero Alonso, tú eres una figura pública y el público está preocupado por ti. Está bien, te cuento, pues. Pero honestamente, sí. Dulcinea rompió conmigo. Lo siento mucho, Don Quijote. ¿Y eso cómo te hace sentir? Pues me hace querer buscar un molino. ¿Un molino? ¿Quieres decir que vas a vencer al gigante de la tristeza o algo así? No, todo lo contrario. Me quiero colgar de un molino. ¿Cómo? ¿Colgar del verbo...? Del verbo quitarme la vida. Pero Alonso... Mira, Patty, yo perseguí un ideal. Yo tenía sueños, hambre de aventuras. Pero sin Dulcinea ese ideal no existe. Don Quijote, sé que tienes el corazón roto, pero, ¿sabes? Hay un ideal más grande que solo ser un caballero andante y conquistar el corazón de una doncella. ¿Cómo? Eso no puede ser. ¿Qué cosa puede ser más grande que el ideal de un caballero? Justamente de eso trata nuestro siguiente programa. ¿Te gustaría escuchar de qué se trata? Pero claro que me gustaría. Necesito algo que le dé sentido a mi vida. Bueno, pues quédense todos para escuchar el siguiente mensaje. ¡Sancho, Sancho! Ven a escuchar esto que me acaban de decir, que aún queda un ideal más grande. La palabra Ixoye es un acrónimo formado por las primeras letras de las 5 palabras griegas, Iesus, Christos, Teo, Ius, Sotare, que significan Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Iesus es Jesús. La primera letra es Iota. Christos es Cristo. La primera letra es Chi. Teo es Dios. La primera letra es Teta. Ios es Hijo. La primera letra es Upsilon. Sotare es Salvador. La primera letra es sigma. Esta palabra es también la palabra griega para pescado, ictus, la cual cuando es deletreada en el griego en mayúscula es ixoye, razón por la cual algunos la pronuncian como ixoye. Por otro lado, debemos recordar que el Señor Jesús llamó a pescadores para que fueran pescadores de hombres, y les dijo Jesús: "Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres." Marcos 1:17. Y de este modo usó la metáfora de la pesca para representar la evangelización del mundo. Los cristianos empezaron a usar el pescado como símbolo del cristianismo en el primer siglo. En los tiempos de persecución, cuando era peligroso identificarse como seguidor del Señor, un cristiano podía trazar una línea curva, como una media luna, y si el otro también era cristiano, trazaba una línea igual, pero a la inversa, y de esa manera se completaba la figura de un pez. Así se identificaban como creyentes secretamente para no ser atrapados. Aunque la mayoría de ellos confesaron al Señor, a pesar de ser llevados a la cruz, al circo romano y a otras clases terribles de muerte. Un pescado, entonces, es un importante símbolo de la fe cristiana.
Así que conozcamos más a Jesús e involucrémonos en su misión. ¿Qué les parece, hermanos? El caballero andante, Don Quijote de la Mancha, sin ilusiones, sin un ideal. Eso sí es sorpresa, porque uno pensaría que cualquier persona de este mundo puede desilusionarse, menos Don Quijote de la Mancha. Pero ya vimos que también él. Eso me recuerda, y gracias a los actores que hacen este sketch, eso me recuerda que ciertamente solo hay un ideal, solo hay un amor verdadero, bien fundado, firmemente, sólidamente fundado en nuestra vida, que es Jesús. Solo en él, de veras, tenemos razón para ser caballeros andantes, para seguir adelante. Así es que Don Quijote de la Mancha, y me refiero a usted, hombre, mujer, gente con ilusiones, gente con ideales, usted y yo, solo en Cristo podemos encontrar el verdadero ideal. De eso se trata la campaña Misión Jesucristo que estamos llevando a cabo. Recuerdan, y la base fundamental es la vida devocional, y podemos llevarla a cabo, tenerla a través de este libro y los devocionales de cada día. Durante toda la semana aprendimos este tema, sigamos al Maestro. Aprendimos del acróstico la palabra Jesús o Jesús, Jesús, el Hijo del Hombre, entre otras cosas. Esta semana, al leer este libro Misión Jesucristo, reflexionamos en la humanidad del Señor. Cada día abordamos uno de los temas en los que descubrimos que Él era un hombre, de verdad, un hombre extraordinario, pero un hombre real. El Señor no se disfrazó de hombre, no adquirió apariencia de hombre, no, se hizo hombre, se encarnó, se hizo uno de nosotros, pero sin pecado. Y aprendimos estos temas, la encarnación, la kenosis, su título de Hijo del Hombre, la tentación que experimentó, su ejemplo de vida, su bondad. Y todo esto nos ayudó a reconocer quién es Él. Y finalmente fuimos confrontados con su discipulado radical. Ese fue el devocional de hoy, no, su discipulado radical. Hoy nos corresponde dar alguna respuesta a su desafío, porque durante toda esta semana nos estuvo diciendo cosas y ahora debemos responder al desafío que nos hizo. Leamos una parte del Evangelio en donde el Señor hace un serio llamado a sus primeros discípulos y consideremos lo que significa para nosotros ese desafío, lo que significa para nosotros el día de hoy. De acuerdo, vamos a la palabra, leamos. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: «Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres». Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Qué les parece? Es un texto hermoso, ¿no? Imaginarlo es maravilloso. La playa, las barcas, las redes, los pescadores. Y el Señor Jesucristo que pasa junto a ellos y les hace un llamado profundo, serio, severo. Un llamado de entrega de toda la vida. Debemos entender que no se trata del primer encuentro del Señor con estos hombres. En Juan capítulo 1 pudimos ver que varios de ellos habían sido discípulos de Juan el Bautista y fueron motivados por el mismo Juan el Bautista a seguir al Señor Jesús. Se encontraron con Él y recibieron las primeras enseñanzas. Podemos decir que el primer desafío del Señor para sus primeros discípulos fue este: venid y ved. Y ahora el desafío es más profundo. Ahora les dice: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. El contexto geográfico, analicemos eso. El contexto geográfico es la playa del mar de Galilea. Era un lago, se llamaba, le decían el mar de Galilea, pero en realidad era un lago porque era agua dulce. Se trata de un lago de unos 20 kilómetros de largo por 40 de ancho. Se encuentra situado en una gran falla de la tierra por la que corre el Valle del Jordán y su superficie, miren nomás, está a 210 metros bajo el nivel del mar, lo cual le da un clima muy cálido y hace de la tierra de alrededor una tierra inmensamente fértil. Hemos de entender eso. Mientras más alta es una ciudad, una tierra determinada, más alta en relación al nivel del mar, hace más fresco, más frío, y mientras más bajo es más cálido. Y este lugar era un lugar muy cálido. El contexto sociológico es el siguiente. La profesión más importante de ese lugar es la pesca. En todo el Imperio Romano, este lugar era muy importante. El historiador Josefo nos dice que en su tiempo había unas 330 barcas y muchos pescadores. La mayoría de la gente de ese pueblo se dedicaba a la pesca. A causa de la actividad pesquera, el comercio era muy importante. Se vendía pescado de diferentes categorías.
El pescado se vendía, por ejemplo, fresco para la gente de alrededor, que se comía de inmediato, y era muy preciado. Y la mayor parte se secaba y se salaba, como el día de hoy se hace también con algunos peces, para importarlo por todo el Imperio Romano. Así que aquellos pescadores no eran necesariamente gente muy pobre, casi siempre pensamos, no, eran unos pobres pescadores. La verdad es que no eran pobres, no eran personas así como desposeídas. Tampoco eran poderosísimos, ricos, de los más ricos del imperio, no. Pero no, no eran personas tampoco pobres. Se trataba de gente normal, digamos clase media, incluso algunos de ellos, muy seguramente que tenían más de una barca, eran de clase media alta, porque tenían un trabajo común, pero un trabajo bien remunerado. La demanda para ellos, la demanda para este grupo de hombres del Señor fue clara. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Otras versiones traducen así, se las leo. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Así dice la Nueva Versión Internacional. Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. La Nueva Traducción Viviente. Y Jesús les dijo, vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. La Nueva Biblia de los Hispanos. En cualquier caso, se trata de un llamado a seguirle y para tomar una decisión debemos entender lo que significa este seguirle. La vez pasada les dijo, vengan y vean, pero ahora les dice, vengan y haré de ustedes pescadores de hombres. Debemos entender qué significa eso para usted y yo también tomar alguna decisión. ¿De acuerdo? Y para que no lo hagamos con una venda en los ojos, entendamos qué significa este llamado, que hay que decirlo de una vez. También nos lo hizo a nosotros el Señor. Vayamos entonces a las enseñanzas que dan respuesta a la pregunta, ¿qué significa este acto de seguirle así? Número uno, seguirle es la respuesta a su invitación. Es decir, el Señor no nos necesita, nos ama, nos invita a seguirle. No es que esté muy necesitado, no haya que hacer, le hacen falta manos, o sea, hay cosas que él no sabía hacer y ni sabe nosotros. No, seguirle es la respuesta a su invitación. Él es el Todopoderoso, no carece de nada y ninguno de nosotros le hace falta. Sin embargo, por su gran amor, por su naturaleza bondadosa y llena de misericordia, nos invita a seguirle y nos ofrece bendiciones. Tenemos que reconocer que esto tiene repercusiones muy serias con relación a su invitación. Vamos a analizar algunas de ellas. No hay mérito alguno en nosotros. No hay mérito alguno en nosotros. Nadie puede presumir, nadie puede sentirse orgulloso de ser un seguidor del Señor Jesucristo, porque no se trata de nosotros, se trata de Él. No es un asunto de merecimiento, sino de gracia. Hay gente, ¿no? Hay gente que se cree la gran cosa por su fe, por su religión. En el cristianismo no cabe esto. Definitivamente no cabe esto. Un cristiano que se siente orgulloso, así como soberbio, como que ve a los demás por encima del hombro, no es un cristiano. Porque el cristianismo no puede incluir esa sensación, esa actitud. No puede ser, porque no es mérito nuestro, es pura gracia divina. Uno puede alabarse a sí mismo por haber conseguido una medalla en una competencia, de eso uno puede presumir, o de obtener calificaciones de excelencia, porque todo eso, además de tener que ver con capacidades recibidas, tiene que ver también con esfuerzo, con pasión, con ganas, porque hay personas a las que Dios les dio una gran inteligencia, pero no la utilizan y reprueban en todo. Hay gente que tiene habilidades que Dios les dio especiales, pero no las utilizan, no entrenan y no ganan, fracasan. Entonces, ciertamente es su culpa. Pero el Señor bendice con habilidades a algunas personas y estas personas lo utilizan con esfuerzo y ganan. Eso sí es como para presumir. Pero en el caso de la salvación y la vida en el reino, se trata del honor más grande e inmerecido que existe. No hay cosa más inmerecida que existe en la historia de todo ser humano que el ser creyente, que el ser salvo, que el ser seguidor de Jesucristo. Es la cosa más inmerecida que existe. Somos seguidores del Señor sencillamente porque recibimos una invitación. Nuestra única participación fue haber respondido que sí. Es lo único que hicimos. Es la única cosa que hicimos. Dijimos sí, nada más. Él tomó la iniciativa, entendámoslo así. Él tomó la iniciativa. En la tradición farisaica y al parecer también entre los griegos, los discípulos escogían a los maestros. O sea, una persona sabía de un gran maestro que era muy famoso, que tenía ciertos valores morales o lo que sea, y ve y le pedía, quiero que seas mi maestro, quiero que seas mi mentor. Analizaban sus enseñanzas, sus actitudes y su fama y pedían mentoría. En el caso del cristianismo, es el Señor el que escoge a sus discípulos.
Mire, le leo, él mismo dijo esto: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea, no podemos presumir de ser discípulos de Jesús así como que no, es que soy muy listo, es que no, es que yo soy bien santo, es que yo soy muy buena persona, yo sí le busqué con todo mi corazón, yo sí quiero ser alguien en la vida. No, con el cristianismo, el yo hice, no va. Yo creí porque Él me llamó con tanto amor que no pude más que decir que sí. Pude decir que no, por supuesto, pude rechazar su invitación, pero Él me motivó de tal manera que decidí que sí. Pero es Él, es su gracia, es su poder, es su misericordia. Él me invitó, no es que yo fui muy valiente y anduve buscándolo por todas partes, por cielo, mar y tierra, subí montañas, penetré en cuevas y anduve buscándolo. No fue así. De hecho, la actitud normal de todo ser humano es que no le importa a Dios. Es lo natural en un ser humano, en su interior. Él no le importa. ¿No dice así la Escritura que todos nos carreamos como ovejas? No hay justo ni a uno, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Así dice un salmo. En dos salmos dice lo mismo. No hay quien busque a Dios. Es Él el que nos buscó. Y nos escogió y nos dio la invitación. Así que aceptar o no la invitación es un asunto grave. Y en vista de todo lo que hemos estudiado esta semana y lo que dice este pasaje en particular, debemos entender que todos hemos recibido esta invitación. Todo ser humano ha recibido esta invitación. Enfrentémoslo. El Señor nos quiere como sus discípulos. Eso es increíble. Yo no sé qué puede ver en mí Dios para invitarme para que sea su discípulo, pero me invitó. Eso es un honor grandísimo. Se trata de la decisión más sencilla y a la vez la más trascendente de la vida. Ante esta realidad, seguirle o no seguirle es un asunto tan sencillo como trascendente. Entendámoslo bien, no tenemos que realizar rituales, obras, declaraciones, ofrendas, donativos, no tenemos que aprendernos de memoria algún credo, reglamento o suma teológica, no necesitamos ser evaluados por nuestro comportamiento en el pasado, nuestra heráldica, o sea, de dónde venimos, familiares y demás, nuestra raza, coeficiente intelectual, grado académico, etcétera. ¡No! Sencillamente debemos aceptar la invitación a seguirle. Esa es la única prueba. Creer en Él. Aceptar su invitación. El problema seguramente se encuentra en lo siguiente. Nadie acepta un vaso de agua a menos que reconozca que tiene sed. ¿Estamos de acuerdo con eso? Nadie acepta un vaso de agua a menos que reconozca que tiene sed. Nadie acepta ir al médico ser internado en el hospital a menos que reconozca que está enfermo. Nadie acepta un regalo a menos que entienda que se trata de una bendición. Podemos decir entonces que aceptar su invitación a seguirle es un acto de inteligencia, porque es reconocemos nuestra situación. Pero también es un acto de humildad, porque aceptamos nuestro problema. Y es un acto de sabiduría porque entendemos la bendición que Dios nos quiere dar. O sea, por eso sí hay personas a las que se les dificulta aceptar la invitación de Jesús porque nomás no les sale la humildad de reconocerse desposeídos. Es como, ¿se acuerdan cuando nos pasaba de niños o todavía les pasa a los niños que uno se cae delante de todos y que se levanta uno y dice, no, ni me dolió, pero va uno cojeando, ¿no? Le duele un montón la pompa, así como si le hubieran puesto una inyección de alcohol. Pero uno dice, ni me dolió porque... Porque reconocer el problema nos da vergüenza. De hecho, cuando nos caemos delante de los demás, no nos duele tanto el golpe, sino el orgullo, ¿no es cierto? De reconocer que algo nos pasó. Este es el gran problema de algunos seres humanos. Por eso se requiere arrojo, humildad, por supuesto, para decir, sí, Señor, por supuesto, si estoy desposeído, si no tengo nada, si te necesito. Y es aquí donde muchos seres humanos se pierden. Están perdidos y en problemas, pero no lo reconocen, no lo aceptan y no hacen nada al respecto. Hermanos míos, toda esta semana en Misión Jesucristo el Señor nos ha hecho una invitación. Aceptemos su invitación, sigámosle. Y si usted dice, pues sí, pastor, pero usted debía estar diciéndole esto a los inconversos. Espero que haya inconversos ahí. Creo que usted invitó a alguien y posiblemente tengamos por ahí personas que no han ido a nuestra iglesia, personas que todavía no hacen una decisión por Cristo, y a usted que está en esa condición le invito, acepte a Cristo. Pero usted, hermano, usted que tiene años, usted que nació en un hogar cristiano y que está bautizado, participa en el coro, canta y no sé tanto hace, discúlpeme. A usted y a mí, el Señor también nos hace esa invitación ahora mismo.
Sígueme y te haré pescador de hombres. Porque se trata de una invitación más profunda y seria que la anterior. Venid y ved. En este caso, nos está invitando a una entrega total de nuestra vida. Así es que, sí, no me diga usted porque ya es cristiano, porque va a la iglesia, porque participa. No me diga que esto no tiene que ver con usted, porque sí tiene que ver con usted. Le insisto. Por eso lo digo en primera persona. Aceptemos su invitación. Sigámosle. En segundo lugar, seguirle es un acto de voluntad. Y usted dirá, no está descubriendo hilo negro de nada. No, pero déjeme explicarle por qué es tan significativo esto. Dios nos creó semejantes a Él. Eso, entre otras cosas, significa que nos creó con conciencia de nosotros mismos, conciencia moral y conciencia de lo divino, conciencia de Dios. Somos los únicos seres de la creación que sabemos eso. Tenemos conciencia de nosotros, tenemos conciencia de lo bueno y lo malo y tenemos conciencia de que hay un Dios. Aún los ateos son conscientes de que hay un Dios. Todos, como todo mundo. También nos creó con razón y por eso podemos reflexionar y conocer incluso conceptos abstractos. No solo inteligimos, no solo tenemos inteligencia, como algunos animales tienen también cierto grado de inteligencia. Tenemos razón, razonamos y podemos entender incluso conceptos abstractos como el amor, como la amistad, ¿no? como el valor de la honestidad. Y también nos creó con voluntad, o sea, conciencia, razón y voluntad. Y por eso podemos elegir. Es decir, que nos dio libre albedrío. Así que seguirle es un acto de voluntad y lo que estoy queriendo decir es que no es cuestión de destino. No es cuestión de destino. No estamos programados para hacerlo. Seguirle es un acto de voluntad y nos presenta un tremendo desafío y se equivocan con todo respeto todos aquellos que dicen que Dios ya antes de que tú nacieras te eligió para ser salvo o eligió a otros para no ser salvos. Discúlpenme, pero están equivocados. Es un Dios así, un Dios que hace eso, no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia dice la palabra que no hace acepción de personas y escoger a unos para salvación y a otros para condenación sí es hacer acepción de personas. Y el Dios de la palabra no hace acepción de personas. Y el Dios de la Biblia dice de él la palabra que no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es que no es cuestión de destino, no es cuestión de que Dios ya decidió cosas, no estamos programados para creer y ser sus discípulos. Seguirle es un acto de voluntad y nos presenta un tremendo desafío entonces. La vida está llena de disyuntivas y se construye con decisiones, tomando todos los días decisiones que se nos presentan. Pero hay decisiones a decisiones, ¿no? Tomar el metro o irme en coche. Es una decisión. Comprar o no comprar un vestido es una decisión. Salir o no salir con determinada persona son decisiones importantes, pero hay otras que comparadas con esta, con estas vienen siendo no tan complicadas, no tan importantes. Por ejemplo, ¿a qué me voy a dedicar en la vida? ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? Esas sí que son decisiones trascendentes, ¿no es cierto? Pero hay una decisión fundamental que supera en importancia a todas las demás. ¿Qué le responderé a Dios en su invitación para que sea su seguidor? Sígueme y haré de ti pescador de hombres. Sígueme. No fue venir y ver. No, Señor, fue sígueme por completo. Dejaron las redes. Abandonaron los barcos. Todavía trabajaban en sus barcos cuando ya eran discípulos de Jesús. Pero ahora Jesús lo está desafiando a algo más intenso. Esa decisión es la más trascendente de todas. ¿Qué de todas? Dije así como niño, también de todas y de todas. ¿Qué le responderemos a Dios en su invitación a ser sus seguidores? De hecho, de esta decisión depende el éxito de todas las demás decisiones. Todas las demás, de con quién me caso, de qué estudio, de qué me dedico, todas esas decisiones otras que hago. Me puede ir bien en ellas, en esas decisiones, cuando decido seguir al Señor y entregarle todo mi ser. Y se trata de una decisión. No es un asunto automático. Miren, déjeme le explico para entender esto. Para entender la importancia de esto. Le pregunté a una persona. ¿Le gustaría recibir a Cristo en su vida y seguirle para ser su discípulo? Y me contestó. Yo siempre he sido discípulo de Jesús. Desde que nací, creo en Él. No me porto bien y jamás voy a la iglesia o leo la Biblia, pero yo lo respeto mucho. Soy un pecador como todos. Digo palabrotas, me emborracho, soy grosero con mi esposa y mis hijos, pero con Dios yo siempre estoy bien, con Dios yo siempre me cuadro, eso sí. Yo ante Diosito siempre me cuadro. Así me decía esta persona. Yo insistí, le di una explicación y le pregunté de nuevo. No me refiero a creer en Dios solamente, me refiero a hacer un alto en el camino de la vida
reconocer que somos pecadores y arrepentirnos y tomar una tajante decisión de abrirle la puerta de nuestra vida para que entre. Pensé que había entendido, porque yo me esforcé. No le dije así tan simple como le estoy diciendo. Se lo dije más adornado, con más ejemplos y demás. Creí que estaba escuchándome, creí que me estaba entendiendo, pero él concluyó diciéndome, pues sí, si él quiere entrar a mi vida, adelante. Yo nunca le he dicho que no. Yo nunca le he dicho que no entre a mi vida. Evidentemente me respondió con la autoridad, la solvencia y la convicción que da la ignorancia. Hermano y amigo, si no le decimos que sí al Señor, si no tomamos una firme decisión de ser sus seguidores, si no llevamos a cabo un acto de voluntad serio, de entrega de nuestro ser, es lo mismo que rechazar su invitación. Escúcheme lo que voy a decir. No decirle que lo rechazamos no es lo mismo que invitarlo. Es que yo nunca lo he rechazado. Es que yo nunca le he dicho que no quiero nada con él. No. Se necesita invitarlo. Mire, hasta las invitaciones a la boda nos piden, ¿no?, que confirmemos. No solo en las bodas, los 15 años. Y por favor, confirmar si va a ir. Es importantísimo porque cuesta un ojo de la cara y un riñón el platillo que le van a dar de comer a uno. Y usted dice que sí va a ir y luego no va o no avisa y no sabemos si preparar o no preparar más agua en los frijoles, esas cosas. Oiga, que confirmes, se dice, ¿no?, en las fiestas que te invitan. Se trata de un acto de voluntad y eso significa que lo decimos, que lo aceptamos, se lo comunicamos al Señor, le invitamos a nuestra vida. No es solamente así como que, pues no, yo jamás lo he rechazado, jamás he hablado mal de él. No se trata de eso solamente. Hermano, amigo, si no le decimos al Señor que sí, si no tomamos la firme decisión de ser sus seguidores, si no llevamos a cabo un acto de voluntad, de entrega de nuestro ser, es lo mismo que rechazar su invitación. Podemos decir que sí y podemos decir que no. Me gustaría poder decir que no es así. Me gustaría poder decir que no, que Dios ya decidió quiénes van a ser salvos. Me gustaría poder decir eso. Sería padrísimo, así no batalla uno nada. No tenemos que andar predicando el Evangelio de Jesucristo a nadie. No tenemos que angustiarnos porque personas no se conviertan a Jesucristo. Pues al fin Dios ya uno los pintó de salvación, así. Les puso una crucita, este es salvo, este está perdido. Este, más bien le pondría palomita, este es salvo, este perdido, este tiene una espantosa X, diría Chabelo, ¿no? Imagínese un Dios poniendo espantosas X en la cabeza de la gente y palomitas a otros. ¿Qué clase de Dios es ese? Perdónenme los que creen esa doctrina equivocada. No, Él quiere que todos creamos, nos invita a todos. Podemos decirle que sí, podemos decirle que no. Esto es lo terrible de la insensatez de la raza humana, que podemos rechazar la gracia de Dios y muchos lo hacen. Podemos decir que no al Señor, podemos ocultarnos en nuestro orgullo, resistirnos a cambiar. Hacernos los desentendidos, dejar la decisión para después, aunque después no tengamos tiempo. Pero bendito sea el Señor. También podemos decirle que sí, seguirle ahora mismo. Podemos decidir seguirle ahora mismo. Si es triste el que tengamos la posibilidad de decirle que no, es una alegría mayúscula que tenemos la posibilidad de decirle que sí. Yo me quedo con esa, ¿no? Me quedo con esa posibilidad de decirle que sí. Dios quiere salvarnos, pero Dios no quiere a nadie a la fuerza. Entre sus discípulos. Dios no quiere a nadie a la fuerza en el cielo. El Señor nos ha hecho una invitación desde su soberana voluntad divina y nos da la oportunidad de que ejerzamos nuestra soberana voluntad humana. No se trata de un matrimonio arreglado, como todavía hay en algunos lugares del mundo, los matrimonios arreglados. Usted nació recién, es un chamaquito y ya sabe quién va a ser su esposa. Ya lo tienen pedido y dado. Y a la chamaca se la pidieron para usted. Usted no sabe ni siquiera cómo va a crecer, si va a ser bella o fea, lo que sea. Para usted, pues, todas las mujeres son hermosas, pero depende del gusto de cada quien. No, no es un matrimonio arreglado. Ni se trata de una programación existencial o un destino previamente establecido. Se trata de una decisión personal, una decisión personal. Esta es una tremenda verdad. Tú y yo debemos ejercer nuestro libre albedrío y tomar una decisión. Realizar un acto de voluntad y seguirle. Realicemos un acto de nuestra voluntad y aceptemos su invitación. Sigámosle. Ya no solamente como venid y ved, ya no solamente como simpatizante, ya no solamente como ve a alguien en la iglesia, estudia la Biblia de vez en cuando, ve a algunos cultos, asiste. ¡No! Insisto, por favor. Hermano adulto, joven o de la edad que tengas. Llegó la pandemia y te has alejado de la iglesia. De vez en cuando te conectas.
No vas a ninguna clase de instituto bíblico. No lees tu Biblia todos los días. No tienes vida devocional. Ni el devocional del paz, ni tu propio devocional. No lees la Biblia. No vives de acuerdo a la ética del reino. Vives fuera de los límites de la moral cristiana. Perdóname que te lo diga seco y directo de la cara. Necesitas tomar una decisión de ser un verdadero cristiano. Jesús te hace el desafío ahora. No importa si tu papá es diácono, siervo, pastor. No importa. Y tu abuelito fue obispo de no sé dónde. No importa. Tú y yo tenemos que tomar una decisión ahora mismo. Realicemos un acto de nuestra voluntad y aceptemos su invitación y sigámosle. Me da mucha tristeza conocer personas que viven fuera de la vida cristiana, viven alejados de lo que de veras es la vida cristiana y se dicen cristianos. Se manejan como si no, soy cristiano, sí creo en Cristo. Porque es una religión lo que tienen algunas personas. En esa ocasión Jesús está con sus discípulos, ya son sus discípulos, ya caminan con él, ya les ha predicado diferentes sermones, han visto sus milagros, pero en esa ocasión los ve y les dice, vengan, síganme y los haré pescadores de hombres. Les está haciendo un desafío más alto que solamente el venid y ved. Y en tercer lugar, para finalizar, seguirle es un acto de amor. El Señor nos ha hecho una invitación de amor y espera que le respondamos con amor. Sí. En primer lugar, seguirle es responder a su invitación, porque es asunto de él, no de nosotros. La virtud es de él, no de nosotros. Seguirle es un acto de voluntad, es una decisión expresa. No es solamente la decisión de no rechazarle, no. Es la decisión de decirle, sí, aquí está todo mi ser. Y en tercer lugar, seguirle es un acto de amor. Su invitación no es la de un vendedor de seguros o un funcionario bancario que nos habla de los beneficios que podemos obtener si firmamos los documentos que nos propone. No se trata de una venta de un tiempo compartido que nos hacen preguntas. ¿Le gustaría usted tener vida vacacional con su familia todo cada año? Sí. ¿Le gustaría usted disfrutar de un hotel como este, 5 estrellas y no sé, gran turismo? Usted sí, le gustaría. Y la pregunta más importante, la octava pregunta siempre es, ¿hay algo que le impida a usted? Firmas y te quedas endrogado por 15 cuántos años, ahora tienes que ir todas las vacaciones a ese mismo lugar y tienes que andar rentándolo a otros o regalándolo a otros amigos. No se trata de un asunto de compraventa. Tampoco es la invitación de un profesor que en el cumplimiento de su trabajo nos ofrece un determinado curso que puede beneficiar nuestra vida. Ni es un religioso que nos ofrece beneficios espirituales a cambio de alguna entrega de nuestra parte. Mucho menos es un falso apóstol que nos ofrece prosperidad a cambio de que le mandemos una ofrenda. Mande su semilla, mande su pacto, pacte con Dios. No se trate de un tramposo así. No, su invitación, escúcheme, su invitación, la invitación de Jesús, es la de un héroe que después de sortear cientos de peligros, llega hasta la torre donde hemos estado viviendo encarcelados por mucho tiempo y nos dice, sígueme y te haré libre. Y nosotros, como princesas o príncipes encantados ahí en la torre, esclavizados por algún hechizo o lo que sea, nosotros le preguntamos, ¿por qué haces esto? ¿Por qué vienes a rescatarme? Y él nos responde, porque te amo. Punto, porque te amo. Sígueme y te haré libre. Y si a usted le parece esto, pastor, ahora sí, pastor, se fue grande. Está comparando eso con las películas de Disney, con las películas de príncipes y princesas y dragones y torres donde están encerradas las princesas o los príncipes. En este caso, pues estoy hablando de príncipes también. ¿Usted piensa eso? Bueno, déjeme le pongo bases bíblicas de esta historia. Porque eso es lo que le conté. De un héroe que vence a dragón y nos libera de una torre de esclavitud. Está en la Biblia. Por supuesto que sí. ¿Se quiere que se lo demuestre? Le demuestro con algunos textos bíblicos que nos hablan de esta aventura de caballería. Esta aventura de caballeresca. Mire, el Señor Jesús derrotó al dragón que nos tenía atados por causa del pecado. Si no me lo quiere creer, le leo Apocalipsis 22. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. ¿Qué hubo? Como dicen en mi rancho, ¿estoy loco? Pues sí estoy, pero esto es verdad. Aunque esté loco, aunque sí estoy, seguramente esto es verdad. Se trata de un dragón, el mal, el enemigo de nuestras almas. ¿Quiere más? ¿Argumentos de que esa historia que le conté es verídica? El Señor ofreció su sangre en pago por nuestras deudas a nuestro antiguo dueño. Pagó por nosotros, al que nos tenía esclavizados. Mire cómo dice Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, estaba yo vendido al pecado.
Y quiere más, Romanos 6:18, y libertados del pecado, libertados de la torre del pecado, princesita, princesito, vinisteis a ser siervos de la justicia. Como digo siempre, ¿qué hubo, le? No, si estoy loco, pero no tanto como para decir mentiras con respecto a esto. Definitivamente, él es nuestro héroe y su invitación es un acto de amor. Nuestra respuesta no tiene que ver con un cálculo frío o un análisis de inversión y resultados. Nuestra decisión debe ser como la de él, un acto de amor. El problema de nuestro mundo es que confunde el amor con la pasión y el cariño. Y estos dos, pasión y cariño, están relacionados con gustos personales, deseos individuales y apetitos egoístas. La pasión y el cariño son egoístas. Y considera, incluso en el mundo moderno, se considera el amor como un acto de debilidad y hasta como un acto de esclavitud. Sí, sí. Por eso se ha puesto de moda el abandono de la familia para buscar la realización personal. Hay mujeres por ahí que me voy, ya yo siempre con los hijos, nomás ahí esclavizada la casa, me voy a realizar mi propio destino. ¿Ha oído usted eso? También hombres que se van, abandonan la familia y se van porque se quieren cuidar a sí mismos. Ahora se exaltan frases como estas: necesito ocuparme de mí mismo, necesito ocuparme de mí misma, ya me cansé de hacerlo todo siempre por los demás. Lo más importante soy yo. Uy, eso está por todas partes en el mundo moderno. Y no nos damos cuenta que si todo el mundo lograra vivir así, escúcheme, si todo el mundo lograra vivir así, solo pensando en sí mismo, ¿sabe qué pasaría? Si esos valores cundieran y todo el mundo los viviera, ¿qué está pasando? Pero ¿sabe qué pasaría? Nuestra sociedad llegaría a su fin y moriríamos todos en la más absoluta y sombría soledad, insatisfacción y despropósito. Perdóneme, pero fuimos creados para los demás. No hay realización en el ser humano sin hacer algo por los demás. Vivimos por los demás, por supuesto que sí. Así fuimos creados. Nuestras habilidades son para bendecir a otros y las habilidades de otros son para bendecirnos a nosotros, y eso es lo perfecto. Y el amor, de acuerdo a todo lo que nos enseña la Biblia, es un acto racional, consciente y voluntario que consiste en entregar nuestra vida, en entregar nuestra vida. Ante esta verdad, la pregunta, ¿qué voy a recibir a cambio?, sale sobrando. Él nos ofrece salvación y vida eterna, cuidado personal, auxilio y muchas bendiciones, pero no decidimos seguirle por todo eso, sino por lo mismo que Él nos ha llamado. ¿Cómo nos llamó? Por amor. Entonces, nuestro seguirle es un acto de amor. La verdad es que en el fondo de todo le seguimos porque nos amó. Y eso tampoco es mérito nuestro, porque nuestro amor no es otra cosa que la respuesta natural que su amor provoca en nosotros. La Biblia dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En conclusión, hermanos míos, seguirle es identificarlo a Él como lo mejor que nos puede pasar en la vida y entregarnos por completo. Para ilustrar esto, para entender esto, déjeme le cuento esta historia. Se cuenta que un joven regresaba de la guerra a su casa. Ya había llegado a su país, a la capital de su país, en un avión, pero ahora tenía que tomar un camión para ir hasta su casa. Él vivía en un pueblo que no era la capital, pero desde ese lugar, donde había llegado recientemente de la guerra, le llama por teléfono a sus padres y les dice: papás, ya llegué al país, ya llegué a la patria, regresé de la guerra. Y voy para allá, para la casa, pero quiero pedirles algo, quiero preguntarles algo. Tengo un amigo que viene conmigo. Él no tiene a nadie más. Y quiero invitarlo a vivir con nosotros en casa. ¿Están de acuerdo? Y los papás dijeron: bueno, sí, hijo, está bien. Si tú crees que es así, pues, no habíamos planeado eso, no hay espacio para tantos, pero está bien, adelante, tráete a tu amigo. Pero papá, les dice el joven, pero tengo que decirles algo, mi amigo sufrió cosas muy graves en la guerra, perdió un brazo, su brazo derecho, por cierto, y perdió su pierna también, su pierna derecha, está lisiado, usa silla de ruedas y no puede usar muletas, y además también está dañado de un ojo, y en ocasiones tiene alucinaciones por la noche. Pero no tiene a nadie y la idea es que viva con nosotros. Y los papás dicen: oye, hijo, pues no sabemos si es buena idea. Tal vez tu amigo puede ir a un
a un lugar, a una casa hogar de soldados dañados para que lo cuiden ahí, porque no podemos hacernos cargo de él, va a ser una situación difícil, hijo, va a ser una carga para nosotros, tu amigo, y no estamos preparados para eso. El gobierno tiene maneras de cuidarlo, mejor que vaya a una casa, hogar. No creo que sea buena idea que lo traigas a la casa para vivir con nosotros. En ese momento el joven colgó el teléfono y los padres nunca supieron más de su hijo. No llegó a la casa. Tiempo después recibieron la noticia que un soldado que había llegado recién a su país y que era su hijo precisamente, se había suicidado. Llamaron a los papás para que fueran a identificar su cuerpo y fueron para darse cuenta de que su hijo no tenía un brazo, no tenía una pierna y tenía dañado su ojo. De quien les hablaba no era de un amigo, era de sí mismo, y entendió que sería una carga para su familia y por eso nunca fue. Queridos hermanos, yo sigo a Jesús porque a pesar de que soy una carga para la humanidad, porque a pesar de mis defectos, porque a pesar de mis minusvalías, a pesar de mis discapacidades, Él, así como soy, me ama. Así es que si me preguntan, ¿por qué lo sigues? Les respondo, porque lo amo. Porque alguien que te acepta así como eres, tal como estás, lleno de pecado, de dudas, de problemas emocionales y sociales y de todos tipos, traumas, malos hábitos, pecador, es decir, un ser caído, ser caído. A pesar de eso, Él me dice, bienvenido, es mi héroe, que venció al dragón y cruzó el río de lava y el puente de cocodrilos y llegó hasta la torre para rescatarme. Yo, princesito, princesa, usted. Y me dice, sígueme, ¿por qué me salvas? Porque te amo. Yo me lanzo a sus brazos, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Por supuesto que lo sigo. Y sí, me da muchas cosas, me da bienestar, me da bendición, me sostiene, me da una familia, me da una iglesia hermosa. Sí, me da muchas cosas, pero esas cosas son regalos, bendiciones extra, pilones de la vida. La razón principal por la que lo sigo es porque lo amo, y lo amo porque Él me amó a mí, tal como soy. Soy un soldado que viene en la guerra, dañado, a más no poder. Y a pesar de eso, Él me recibe en casa. Me recibe en su gracia, en sus brazos. Seguirle es enamorarnos de Él, porque Él nos amó a nosotros. Sigamos al Maestro Jesús. Señor Santo, te pido que mis hermanos y yo aceptemos tu invitación, esa que hiciste a los apóstoles aquella vez, esa que es más intensa que solo venid y ved, esa que incluye entregar toda nuestra vida. Te pido que nos bendigas a todos y que aceptes nuestra decisión. Y te pido especialmente por los nuevos, por las personas que no han tomado esta decisión antes y que están ahí en su casa, escuchando, en su oficina, escuchando este mensaje, bendíceles. Y también te pido por esos que han ido a la iglesia, algunos desde niños, pero que no están caminando, Señor, contigo, que no están andando en tu verdad, en tu voluntad. Y te pido que les llames también de manera especial y que puedan decir que sí. Y que tu amor, Señor, nos haga responderte con amor. Tu amor perfecto despierte nuestro imperfecto amor, pero al fin un amor hacia ti que nos haga entregarte todo lo que somos. Que así sea, Dios, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Vivir y disfrutar cada día, estando cerca de ti, y que seas tú quien me guía. Quiero vivir en tu amor, obedecerte por siempre.
más cerca de ti. Y que seas tú quien me guía. Quiero vivir en tu amor y obedecerte por siempre, Señor. Quiero vivir a tu sombra, Señor, y comprender lo que quieres de mí. Quiero vivir consagrado a ti, entregándote. Qué bendición, hermanos, que después de estar juntos durante toda una semana, alineándonos, leyendo el mismo devocional cada día y asistiendo a los grupos pequeños de Zarza o de Cruz Avanzados o membresía y estudiando la misma lección todos en la iglesia, incluso hermanos de otras iglesias de nuestra red y usted, hermano, que participa con nosotros de otra parte del mundo, aunque tenga su iglesia donde se congrega, pero está con nosotros también. Bendito sea Dios, porque hemos estado juntos a través de estos medios y ahora nos unimos en este culto para tomar decisiones trascendentes, justamente en base a lo que el Señor nos ha enseñado durante toda la semana. Por eso quiero decir, sigamos adelante con nuestra campaña de alineación y crecimiento espiritual. Esta semana, esta que viene, esta que se inicia hoy y a partir de mañana también con la lectura del devocionario, porque el de hoy seguramente ya lo leímos, esta semana aprenderemos que Él no llegó a la tierra en un vacío, es decir, no llegó así sin avisar repentinamente, no. Cientos de años antes de su encarnación, se había prometido su llegada. El Padre había profetizado de muchas maneras a través de sus siervos que enviaría a su Hijo. Estudiaremos esta semana algunas de las profecías más significativas sobre su llegada, desde la primera y original profecía, la de Génesis capítulo 3 del siglo 15. Aprenderemos el significado de la palabra Mesías, Cristo, ungido. Aprenderemos acerca de su carácter de siervo, su pasión y el desafío que nos presenta con lo que hizo por nosotros. Y también aprenderemos a compartir esas verdades a quienes lo necesiten conocerle para ser salvos. Recuerde, un método más de evangelización aprenderemos esta semana. Vayamos pues juntos a seguir con esta aventura de fe. Oremos. Señor Santo, bendito seas. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque nos das permiso de cantarte unidos, de interceder unos por otros, de celebrarte, Señor, en esta reunión. Culto, Señor, a través de la internet, porque donde quiera que estamos nosotros ahora estamos unidos en torno a ti. Gracias por todo eso y gracias por lo que nos has dicho, por los desafíos que nos has hecho, porque ciertamente, Señor, nos amaste primero y nuestra respuesta a tu amor no es otra cosa que eso, amor. Te seguimos, Señor, porque te amamos, porque hemos experimentado tu amor y tu amor ha despertado en nosotros gracia, misericordia, fe y, por supuesto, un amor
para ti también de parte nuestra. Señor, bendícenos, bendice a tu pueblo. Pongo en tus manos a cada hermano y hermana. Te pido que bendigas la salud de todos, Señor, especialmente de los niños que van a la escuela, los doctores, los maestros. Bendice a los que están enfermos, hospitalizados. Bendice la economía de cada hogar, Señor. Y te pido que tú nos cuides, que nadie de este rebaño sea secuestrado ni herido de muerte por la delincuencia. Protege nuestras vidas y el trabajo, el negocio, el empleo, el salario, la empresa de cada hermano y hermana. Y que tu amor de Padre, tu gracia mostrada en Jesucristo y el poder de tu Santo Espíritu esté con tu pueblo por siempre. Amén. Estamos seguros de esto, que en medio de toda aflicción somos más que vencedores por medio de Jesucristo, quien nos amó. Amén. En mis problemas nunca me
¡Qué bendición! Iniciamos una semana más de la campaña Misión Jesucristo, Discipulado Intensivo. Recuerde usted eso. Y por favor, no se desconecte. Si usted quiere enterarse de lo que va a pasar esta semana, qué actividad vamos a tener, si usted es una persona nueva entre nosotros, quédese porque vienen los anuncios en usted puede enterarse de lo que haremos durante esta semana, además de todo lo que significa la campaña. Estemos en contacto, estemos juntos, ¿de acuerdo? Ored. Hemos sido puestos por Dios en esta tierra para vivir caminando con Jesús y para que de esa manera podamos impactar a otras personas, a este mundo perdido que necesita del amor de Dios para ser transformado. Vivamos de esa manera. Amén. Hola, te invitamos a recordar las actividades que tenemos durante la semana. No olvides que hemos comenzado con la campaña Misión Jesucristo. Conéctate a nuestros cultos a las 8, a las 10 y a las 12 del día por nuestros canales de YouTube y Facebook. A las 8 de la mañana, la Iglesia Infantil publica su clase. Y a las 5:30, la Magna Unión de Jóvenes tiene su culto juvenil. El lunes a las 8 a.m. tenemos café con leche y adoración. El martes a las 9:30 de la mañana, las mujeres solares continuamos con la campaña Misión Jesucristo. Todas las transmisiones en vivo, así que conéctate para conversar. Y a las 8 de la noche, la Magna Unión de Jóvenes nos comparte un devocional tuyo. Los miércoles a las 7:30 de la noche, te invitamos a nuestro culto de oración. Estamos estudiando la Iglesia de los Sueños de Jesús, basada en la carta de Pablo a los Efesios. Los jueves a las 8 de la mañana tenemos café con leche y adoración. En la tarde, a las 6, no te pierdas las enseñanzas de Somos Todos. A las 8 de la noche, la Magna Unión de Jóvenes comparte su devocional juvenil. Y a las 9, los matrimonios tienen preparado otro devocional. Los viernes a las 6 p.m. tenemos la cita para niños vía Zoom. Para mayores informes, llama a la oficina de niños. Y a las 8:30 de la noche, tenemos Radio Oreja. Los sábados, a las 12 del día, continuamos con los estudios Celebremos la Vida, a cargo del Paz Gilberto Gutiérrez. Por la tarde, a las 6:30, los más 30 tendrán su reunión mensual. El Ministerio de Instrumentos de Amor invita a las personas con discapacidad y a sus familias a la salsa virtual Discapazur. Todos los sábados, a las 6 de la tarde, tenemos materiales accesibles. Y a las 9 de la noche, la agencia misionera Su Misión a Su Misión te invita a su reunión de oración vía Zoom, en donde estaremos orando por las etnias de México. Nos estamos preparando para nuestro Congreso Crece, que se llevará a cabo el 11, 12 y 13 de noviembre, con el tema La Iglesia Resiliente. Te invitamos a que te inscribas a través de nuestra página de la Iglesia. No olvides que todos los días tenemos el devocional con el Paz y yo con el IT. ¡No te lo pierdas! Te invitamos a participar con el hashtag SoloCrece. No olvides suscribirte a nuestras páginas de Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Mantengámonos conectados, demos de like y compartamos.